Enrique Mesa, estratega de Monarcas, prometió cambios en su equipo para el próximo viernes cuando enfrenten a Querétaro. Esto por la necesidad que tienen los michoacanos de ganar y sumar puntos, pues su posición en la tabla no es para nada la deseada. Sí, esperen cambios que los van a tener. Ya tenemos 4 derrotas consecutivas, que es muy difícil de que se vayan hilvanando de esa manera, pero bueno, ya están. Al principio obtuvimos 3 victorias. Nunca le dimos el mérito a ellas mismas, pensábamos que había mucho que mejorar, pero en lugar de mejorar empeoramos. Para el timonel del Morelia, su equipo no fue el mejor al principio de la apertura 2015, cuando sumó 3 victorias, por lo que ahora en el bache negativo tampoco son el peor del torneo. Cuando ganamos los 3 partidos, nunca dimos una muestra muy clara de jugar muy bien, siempre nos acercamos, pero nunca jugamos muy bien. Pero obtuvimos 3 victorias. Ahora, creo que a lo largo de los 4 partidos que perdimos, fuimos un rival regular que no jugó mal, pero que al final de cuentas perdió. Entonces, es necesario que se conjugue jugar bien y ganar. Mesa se dijo satisfecho con la preparación que tuvo su plantilla en estos días al enfrentar a equipos de categorías menores, ya que siempre es bueno competir con rivales que destacan por su velocidad. Yo creo que algo beneficioso puede ser la velocidad de parte de los equipos menores. Es una velocidad importante que no siempre encontramos en los equipos de primera división. Y yo siempre estoy en esa búsqueda de que técnicamente mejoremos en contra de la velocidad de un equipo. Otra de las novedades que se esperan para el partido contra los Gallos es el debut del chileno Rodrigo Millar, pues el chino ya se recuperó por completo de la lesión que lo marginó de las 7 fechas del torneo.